Peppa Pig. Hi, Peppa Pig. Hello. Hi. What, tea party? Yes, tea party. Yes. Here it is. Spaghetti tea party. Tea party. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión no habrá video revisión. Aquí a un lado tengo a mi pequeña jugando. Estaba jugando con mis figuras hace un par de segundos. Ok, mamá, aquí hay más toys, ¿ok? Aquí hay más toys. So, en esta ocasión vamos a hacer una Daya Unboxing. Una caja, una figura que compré en eBay. Lo único que hice fue remover mi dirección, y lo cual se ve que aquí abajo había otro label. Revendedores. Y bien, la caja está totalmente sellada. So, no sé si me hicieron fraude, no sé si me hicieron chanchullo, no lo sé. Vamos a averiguar, vamos a abrirlo aquí enfrente de ustedes. Ay, 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 ay. No tengo espacio, señores. Ok, so, bueno, empecemos por... hacer esto. Creo yo que lo estoy haciendo bien, no estoy seguro. Créanme que es difícil abrir cajas en video. Ok. You'll be back? Ok. Y bien, listo. Hemos abierto la caja. Vamos a ver si me hicieron fraude, me hicieron chanchullo. Dejen guardo esto porque estoy jugando con mi niña y no quiero que haya accidentes. So, papel, el recibo, la factura. Uy, no, uy, no, no, no quiero ver esto. Ok, so, sacamos la figurita. Muy bien protegida, muy bien empacada. Es lo que me gusta de estos vendedores, de estos revendedores. So, removamos esta caja. Ok. Ok, pap, pap. Ok, wow. Muy bien. Uno más. Ok. Y listo. Esto fue lo que llegó hoy día. Esto fue lo que encargamos de eBay. Bajo la línea de Takara Tomy Transformers Movie Devils MB05 Deluxe Class Iron High. Vean nada más qué chulada. Ahora, esta es la tercera vez que reutilizan este molde. La primera vez que se nos dio este molde creo que fue en el 2010, bajo la sublínea Generations Hunt for the Decepticons, me parece. Muy buen molde para Iron High. De ahí tomaron ese mismo molde y lo reeditaron para hacerlo exclusivo de Toys R Us, la ya... tienda que no existe actualmente acá en Norteamérica. So, esa figura la sacaron alrededor en que salió la tercera película, Dark of the Moon. Ese molde era el que eran una línea, no me acuerdo cómo se llama la sublínea, pero eran las figuras, mitad de la figura de un plástico translúcido y la mitad de su pintura normal. Yo tengo la revisión de ese molde aquí en el canal, por si les interesaría conocer cómo es este molde. Yo tengo ese exclusivo de Dark of the Moon, tengo el Hunt for Decepticons, y esta sería la tercera vez que tengo este molde, pero en esta ocasión le han dado unas aplicaciones de pintura excelente, un como negro brilloso metálico, los vidrios son plástico translúcido azul, se ve muy muy bonita y está totalmente nueva, y pueden ver las grapitas, está totalmente nueva. Conseguir estas figuras actualmente nuevas es extremadamente difícil. Imposible no es extremadamente difícil y son demasiado caras. Estas serían, digamos que la segunda wave o la segunda ronda de esta línea Movie the Best. Yo tengo las primeras cuatro figuras del primer wave Movie the Best. También tengo los reviews aquí en el canal. Y lentamente estoy consiguiendo las figuras que me perdí por
conseguir otras figuras. So, esto va directo a mi colección Movie Best. Ve nada más que belleza, caballeros. Mami, look. Movie the best. You like it? Yes. Yes. Vean nada más qué belleza. Esta línea, Movie the Best, pues eso era. Sacar lo mejorcito de los moldes de toda la saga de las películas de Michael Bay. Y repintar esos moldes y otorgarnos esos moldes, perdón, en esta línea Movie the Best. Vean nada más qué belleza, qué chulada. Qué chulada. Ahora me falta Ratchet. Ratchet es MBO5. I mean, MBO6. Este es MBO5. Me falta Ratchet. Es muy... no difícil, pero está muy cara la figura y como que no. Bien, caballeros, eso era todo. Simplemente hacerlos parte de esta unboxing. Nada en especial. Aquí yo me quedo jugando con mis figuras. Más que nada jugando con mi niña. Ella es la que disfruta mis figuras. Y yo las disfruto junto con ella. Caballeros, muchas gracias por su tiempo. Talla Tron fuera. Muchas gracias por ver este Talla Unboxing. Chao, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.